¿Quién ganaría en una batalla? ¿Mambat o Man Spider? Dos bestias bastante poderosas, un murciélago y una araña del tamaño de un hombre. Ambos son bastante amenazantes y desafiantes a la hora de enfrentarlos. Son dos mutantes que perdieron su humanidad y se dejan guiar por sus instintos, lo que los vuelve en unos seres bastante peligrosos. Si bien esta batalla podría parecer pareja por la condición y origen de ambos personajes, creo que para nada lo es, y Man Spider debería ganar este enfrentamiento sin muchas complicaciones, ya que él conserva todas las habilidades de Spider-Man, pero aumentadas. Puede lanzar ácido de su boca y telarañas de cada uno de sus brazos, sin la necesidad de los lanzatelarañas. La mayor ventaja de Mambat en este versus es su habilidad de volar, pero nada más, ya que su fuerza solo supera a la de un humano promedio. Quizá el que se deje guiar por sus instintos le sea de utilidad, ya que sería más brutal al pelear, pero aún así, Man Spider lo seguiría superando en otros aspectos, como velocidad y agilidad. Por lo que sí, Man Spider debería ganar con cierta facilidad y sin muchas complicaciones, ya que ni siquiera la habilidad de volar de Mambat sería de mucha ayuda por las telarañas que posee su rival, y como ya mencioné, las habilidades físicas de Man Spider son superiores a las del murciélago. ¿Qué opinas? Bye.